Buenos días, estamos en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez de Andes, Antioquia. Nosotros somos el Grupo de Diseño Gráfico Junior SAR y mi nombre es Lady Montoya y estos son mis compañeros. Adrián Felipe. Juan David Restrepo. Isabel Cristina. Y Johnny Montoya. A continuación les hablaremos sobre el reto 3 Time Lapse. Muy buenos días, mi nombre es Johnny Alejandro Montoya Rendón, soy estudiante de la institución educativa Marco Fidel Suárez del grado 11 del municipio de Andes, Antioquia. Yo les vengo a hablar sobre el proceso que hemos obtenido sobre el timeline en la parte personal y grupal. Me he dado cuenta de que cuento con unas capacidades que no creía pues que no tenía. En lo grupal hemos desarrollado trabajos en los cuales hemos visto grandes avances utilizando herramientas tecnológicas o las TIC. Hemos tenido un enorme proceso a través del desarrollo de este timelapse. Te queríamos como ideas más innovadoras al respecto. Primero planeamos hacerlo normalmente, de una forma normal, grabando gente o el mismo espacio natural. Pero mejor decidimos realizarlo con un dibujo. Queríamos mejor un dibujo a pequeña escala, pero eso porque no sabíamos cómo hacerlo de una forma más grande. Terminamos haciendo un mural a gran escala, ya que es un proyecto del colegio decorar el mismo con ciertos murales en ciertos puntos estratégicos del mismo, con la colaboración tanto de nosotros como integrantes del grupo de diseño gráfico, como con Wilson Bedoya Franco como docente acompañante. Bueno, ya vamos con el reto 3 y en compañía con mis compañeros y el profesor Wilson hemos venido adecuando tanto espacios como el tiempo para ir adelantando el proceso. Pero pienso que nosotros como grupo nos hemos venido unificando, a la par de que también hemos venido vivido la experiencia, una experiencia muy enriquecedora para todos. Bueno, además de que Don Wilson es el que lo está haciendo, nosotros como grupo nos hemos dividido las funciones. Cada uno tiene en especial lo que debe de hacer y como grupo nos hemos complementado. Está el que edita, está el camarógrafo, el de las ideas, el productor y el de logística. Cada uno cumple su función y esto es muy importante para un grupo como nosotros, además de que ya somos compañeros y nos hemos venido conociendo
durante mucho tiempo. Entonces, eso es complementario y así nos ayudamos y nos apoyamos.